Y ahora, en La Señal de Linares presentamos TV5 Noticias, con el auspicio de Supermercados Trébol, tu supervecino. Titulares. Cifra de desempleo en la provincia de Linares, cerca de los dos dígitos. Abiertas postulaciones del subsidio de arriendo para el adulto mayor. Más de 100 familias de San Javier beneficiadas con recambio de calefactores. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición resumen de TV5 Noticias aquí en Canal 5, La Señal de Linares, y revisando las principales informaciones de la semana que ya finaliza. Y vamos con el primero de los contenidos. Un leve descenso muestra el desempleo en la región de Maule en el último trimestre marzo-mayo de 2024, aunque la ocupación informal se mantiene estancada, es decir, en cifras que preocupan en el análisis local y nacional. Las cifras de desempleo del último trimestre móvil marzo-mayo 2024 arrojan que el Maule registra un 8,5% de desocupación y la provincia de Linares un 9,1%. Para el gobierno en esta región, la creación de puestos de trabajo en sectores claves y la incorporación de mujeres al mercado laboral son señales positivas. Esto nos indica que efectivamente esta disminución tiene que ver con que todos los efectos, todos los esfuerzos también del gobierno del presidente Boric en esta región, por supuesto que han surgido efectos. Lo vemos principalmente en el aumento de la fuerza de trabajo, en el aumento también de ocupados y por supuesto también que en el aumento de mujeres en nuevos puestos laborales. Por supuesto que esto nos pone un desafío mucho más grande. Sin embargo, ambos indicadores de desempleo, regional y provincial, se situaron sobre la media nacional de 8,3%. El desempleo en Chile tuvo una baja de un 0,2%, llegando en la región metropolitana a tener un descenso de un 0,6% con respecto a la misma fecha del año pasado. Esto principalmente debido al alza que ha tenido la administración pública y el transporte. La fuerza de trabajo se estimó en 572.517 personas, marcando una alza del 4,6% en 12 meses. La tasa de participación se situó en 60,2%, una variación positiva de 2 puntos porcentuales. Con relación a la ocupación informal, llegamos a un 28% a nivel nacional, teniendo un alza de un 1%, principalmente por un aumento en las mujeres, llegando a estar sobre el 8%, y esto debido al comercio de hoy día que se está dando a nivel país. La administración pública, hogares, alojamiento y servicios de comidas son los sectores de mayor incidencia en el aumento de ocupados en el Maule. Y el lunes 1 de julio comenzó la postulación para el subsidio de arriendo del adulto mayor. El trámite es fácil y debe ser gestionado en el DIDECO de cada municipalidad y en Servio. Una ayuda para pagar el arriendo es un gran alivio para las personas de bajos recursos, y más aún nuestros adultos mayores. Desde DIDECO nos detallan los requisitos para postular. En el aporte mensual para el pago de la renta de arrendamiento del grupo familiar del adulto o del adulto mayor. Perfecto. Los requisitos son bien simples. Generalmente se solicita que los adultos mayores acrediten un ingreso fijo mensual que puede ser su pensión. Ya. O la pensión de invalidez, o discapacidad, o su jubilación. O si trabajan, las liquidaciones de sueldo de su trabajo. ¿Cuál es la ayuda que entrega DIDECO a las personas que necesitan el subsidio? Nosotros acá generamos una carpeta con los documentos que requiere cada adulto mayor que va a postular y los acompañamos al CERN a postular. Esperamos que reciban su certificado de postulación y se van a la casa a esperar el resultado. De esa manera los vamos a orientar, vamos a revisar si efectivamente puede el adulto mayor postular o no, porque también hay ciertos requisitos que cumplir, y vamos a generar su carpeta de postulación y lo vamos a acompañar. Reiteramos el llamado a las personas a acercarse a las oficinas del DIDECO Linares para acceder a este beneficio para nuestros adultos mayores. Y un centenar de familias de San Javier fueron beneficiadas con el recambio de calefactores, un subsidio que junto al copago permite a estas personas erradicar estufas a leña que contaminan.
La Seremi del Medio Ambiente monitorea la ejecución del subsidio Programa Recambio de Calefactores en San Javier, iniciativa que beneficiará a 153 familias en esta postulación local. Al aire, ya, qué bueno, aquí lo pudo ver, mire lo grande que es. Sabía que era de este tipo tan grande. Todo está orientado a reducir las emisiones contaminantes generadas por la combustión domiciliaria a leña en dicha comuna. Estamos en pleno proceso de pago para poder terminar el proceso y concluir con las instalaciones de estos artefactos en las viviendas. Es relevante mencionar que esta es primera vez que en la comuna de San Javier llega el programa de recambio de calefactores de nuestro Ministerio del Medio Ambiente. Las estufas a leña son sustituidas por un nuevo calefactor a pellet y o aire acondicionado. Recientemente nos encontramos con algunos usuarios que han venido a realizar el copago y además aprovechamos entonces de reiterarles que hasta el día 5 de julio pueden venir a acercarse a hacer el pago respectivo para concluir el proceso y poder tener este invierno uno de estos artefactos o aire acondicionado o estufa pellet. Hasta el 5 de julio se extenderá entonces el plazo para que las familias que se adjudicaron el subsidio medioambiental para recambio de sus antiguas estufas a leña lo concreten en San Javier. En TV5 Noticias, edición resumen, vamos a una pausa y de regreso mayores informaciones. Espérenos. Somos las regiones. Porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Y ya estamos de regreso en nuestra edición resumen de TV5 Noticias. Les comentamos que hasta el 14 de julio se puede postular al subsidio eléctrico. La anunciada alza de las cuentas de luz impacta en la economía local. Y en Linares, la comunidad analiza lo que se viene. También surgen asesorías gratuitas para quienes cumplan los requisitos para acceder a la bonificación del Estado. Esta semana entró en vigencia el alza de las tarifas de luz en Chile, que se encontraban congeladas desde 2019. Y el impacto, dependiendo del consumo de cada persona, se concretará en la próxima boleta. Oye, parece que era una alza que estaba pendiente, eso es lo que yo sabía, y que ahora la están aplicando. Igual va a ser complicado para la gente, también es que a medida que más gasta uno, le cobran más. Lamentablemente no sé qué hacer, sinceramente no sé qué hacer porque los va a subir mucho. Aquí mismo, en el caso mío, a mí me sale 90 mil pesos todos los meses, y si me sube la cantidad que dicen, que no sé cuánto el porciento es, no voy a ser capaz. Pero se puede postular al subsidio eléctrico, disponible para el 40% más vulnerable de la población. Los seleccionados recibirán un primer descuento en su boleta en octubre. Este subsidio es para el 40% del registro social de hogares, que tiene también focalización en adultos mayores, personas cuidadoras o personas que requieran cuidado. Hay que tener dos antecedentes a la mano para poder acceder a la postulación. Primero, la clave única, vigente y al día para poder ingresar a la plataforma. Dos, no tener deudas con la distribuidora que le entrega el servicio de suministro eléctrico. Si está en ese caso, concurra a las oficinas de su empresa de distribución para regularizar. Algunas iniciativas de ayuda para postular en el sitio web se habilitan en Linares para ingresar datos, por ejemplo, de un concejal en calle Lautaro 566. Aquí pagamos el pato los que cumplimos siempre con la ley y pagamos a su debido tiempo todos los meses, aunque nos costó en pandemia, pero la pagamos. Y ahora estamos pagando el pato nosotros y tenemos que ayudar a pagar a los que, bueno, hay mucha gente que realmente no podía, pero mucha gente que también se aprovechó de la situación. Estamos dedicados a la tarea exclusiva, atendidos por este concejal en cuanto a la postulación al subsidio eléctrico. Hemos atendido el orden de casi 100 personas hasta el momento, en horario de oficina desde las 9 y media de la mañana aproximadamente hasta la 1, 1 y media de la tarde y desde las 3 hasta las 7 de la tarde. La postulación al subsidio eléctrico se realiza entre el 1 y el 14 de julio en el sitio web www.postulacionalsubsidioeléctrico.com.
subsidioeléctrico.cl. Y en otras materias, lograr el sello migrante es un deseo de las personas que ingresan a nuestro país. Para que esto sea posible, hay un trabajo conjunto entre el Servicio de Migración, la Delegación Provincial y las municipalidades. Lograr el sello migrante es un documento muy codiciado por quienes ingresan al país. Un trabajo mancomunado realiza el Servicio de Migración del Maule, la Delegación Provincial y la Municipalidad de Linares para que los procesos de migración sean legales y ordenados. Hoy ha sido una ceremonia en donde el municipio de Linares renueva, revalida su sello migrante, una muestra de que el compromiso de la institución es hacia los migrantes y también lleva el sello y las políticas de gobierno relacionadas con las migraciones. La verdad es que para nosotros como gobierno es fundamental que quienes llegan a nuestro país se sientan acogidos, se sientan también reconocidos dentro de la multiculturalidad, el nuevo Chile que queremos construir, reconociendo el valor que cada una de estas personas que llegan a nuestro país tienen y enriquecen a nuestra nación. Este sello migrante es un reconocimiento público del Estado de Chile a las personas que realizan un proceso ordenado. Bueno, hay un programa que instauró el Ministerio del Interior a través del Servicio de Migración que se llama Sello Migrante, que es trabajar con los municipios y a través de procedimientos, de protocolos, de la forma como ellos desarrollan su trabajo, uno puede acreditarlo generando ese sello, que es simplemente un reconocimiento público que hace el Estado de Chile a través de un sello que es físico, donde el Estado hace un reconocimiento por esa labor con las personas que trabajan con gente migrante. Y el municipio de Linares ha revalidado ese trabajo. Esta es una articulación de organismos que trabajan para lograr el objetivo. Nos hemos tomado bien en serio el tema de la población migrante que tenemos en Linares. Fuimos una de las comunas pioneras a nivel regional. Hoy día revalidamos nuestro sello también pioneramente. Esperamos seguir sumando y seguir acogiendo y recibiendo a todos los migrantes que han, de una u otra manera, han optado por Linares tener su segunda residencia, tener su residencia definitiva aquí en la región del Maule, especialmente en Linares. Una migración ordenada es deseada y productiva. Por eso es urgente acelerar los trámites para regularizar la fuerza de trabajo y entregar el sello migrante a quienes realizan los pasos exigidos. Y ponga mucha atención porque enfrentar situaciones de estrés o peligro requiere de contención psicológica, un concepto denominado primera ayuda que refuerzan profesionales de la Seremi de Salud en conjunto con carabineros de la séptima zona Maule. En una emergencia o situación de riesgo, prestar la primera ayuda es vital para enfrentar el estrés o trauma que afecta a las personas. Por ello, la Seremi de Salud del Maule inició una capacitación en esta área para carabineros de la séptima zona. Obedece a una debilidad que logramos detectar junto a la Seremi. Yo agradezco la predisposición para realizar este trabajo por primera vez a nivel nacional en esta región. Partimos por Curicó y lo vamos a replicar en las diferentes provincias de esta región. La idea es poder entregarle a los carabineros las herramientas, porque bien saben ustedes que los carabineros actuamos siempre en situaciones difíciles o en otras más difíciles aún. Y por lo tanto, necesitamos estar preparados y contar con las herramientas para enfrentar estas dificultades. En esta tarea se cuenta con la ayuda de entidades ligadas a la protección civil, como es el caso de SENAPRED. Es fundamental que los primeros respondedores como carabineros que están en las emergencias, los desastres y las catástrofes, son los primeros en llegar, son los primeros en dar los primeros auxilios psicológicos y deben enfrentarlos de mejor forma y también con el autocuidado. Es fundamental que ellos sepan reaccionar ante toda la cual situación psicológicamente, de buena forma, para poder ayudar de mejor forma a la comunidad y también ellos protegerse. La capacitación se estructuró en varios módulos diseñados para enseñar técnicas efectivas de intervención psicológica inicial. En la primera región que capacita a carabineros de Chile, sabiendo la importancia que tiene para carabineros, para, ¿no es cierto?, funcionarios públicos en general, la formación en salud mental, la capacitación para ojalá llegar a la promoción en salud mental, o sea, adelantarnos, ¿sí? Para nosotros tiene mucha relevancia este trabajo. Este trabajo se extenderá a las tres prefecturas de carabineros del Maule para dotar a los funcionarios de las herramientas necesarias en primera ayuda. En TV5 Noticias, edición resumen, nueva pausa y de regreso mayores informaciones de la agenda local y regional.
Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Y continuamos revisando informaciones ya en nuestro tercer bloque de esta edición resumen de TV5 Noticias. Cuatro antisociales irrumpen en un local de juegos ubicado en el centro de la comuna de Longaví y robaron más de 2 millones de dinero en efectivo y celulares. Afortunadamente no hubo lesionados. Alrededor de las 13:40 horas, en el local de juego de azar Tigre, ubicado en la calle 1 Poniente de Longaví, cuatro individuos ingresaron al local, uno de ellos presumido de un arma de fuego, intimidando al locatario y, posteriormente, sustrayendo la suma de 2 millones de pesos en efectivo y 3 teléfonos celulares. La víctima, que es una persona de nacionalidad china, un hombre adulto, él señala que mientras estaba en el interior de su local ingresan 4 personas. Uno de ellos habría ingresado con un arma de fuego. Estas personas intimidan al locatario, junto con las demás personas que se encontraban en el interior, sustraen una cantidad de dinero en efectivo, además de otros teléfonos celulares, para posteriormente retirarse. Nosotros actualmente, de forma inicial, activamos las actuaciones autónomas y actualmente con las instrucciones de la Fiscalía, es la Brigada de Robos de la PDI Linares la que tiene a cargo las diligencias del procedimiento como tal. Es algo llamativo, no es algo usual, pero la investigación existe, estamos reuniendo la mayor cantidad de antecedentes para poder esclarecer el hecho y mediante el peritaje de las cámaras también poder obtener a lo mejor alguna identidad o alguna referencia de quiénes fueron los autores del hecho. En base a lo que la misma víctima señala, no hubo ni disparos ni personas lesionadas, solo la intimidación. Los antisociales se retiraron sin dejar lesionados. Bueno, el fenómeno de la delincuencia que también genera, por cierto, episodios en nuestra provincia de Linares y en nuestro Maule Sur. Y con el anunciado aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, viene un reajuste a los subsidios para pagar este ingreso. Incluye aumento de montos que reciben pequeñas, medianas y grandes empresas. A partir del 1 de julio, el sueldo mínimo aumentó a 500.000 pesos y junto con ello también se incrementaron los subsidios a pequeñas y medianas empresas para pagar estos ingresos. 11.435 de ellas, de menor tamaño, de la región de Maule, serán beneficiadas. Tal cual, este ha sido una alza histórica en el ingreso mínimo mensual. También el subsidio al sueldo mínimo es histórico en este país y también es inédito en el mundo. Somos el segundo país del mundo que incorpora y que anexa un subsidio al sueldo mínimo con esta alza que ha sido tan significativa. Este subsidio se está llevando a cabo desde el año 2022 y a la fecha ya tenemos una cobertura de 11.500 empresas en la región del Maule. Afortunadamente, hemos tenido una excelente recepción por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los montos de subsidio subirán por trabajo en un rango de 36.500 a 12.500 pesos según empresa. Las microempresas van a tener un subsidio de 36.500 pesos, las medianas empresas de 23.500 pesos y las medianas empresas de un aumento de 12.500 pesos. Hay que recordar que en su totalidad el 93% de los subsidios están dirigidos a micros y pequeñas empresas, por lo tanto nosotros como gobierno felices y contentos de que esto sea una realidad, de que se materialice tanto el aumento del sueldo mínimo como también todo lo que tiene que ver con el subsidio. En la región del Maule, casi el 70% de este tipo de empresas se verán favorecidas. Esto no viene por arte de magia, esto es un trabajo contundente, un trabajo donde la economía y el rol que ha jugado el gobierno para mejorar las condiciones de nuestro país se vea reflejado no solamente en el crecimiento económico global, sino que también en el individual, que el trabajador y quien está en su casa perciba este crecimiento a través de este aumento del sueldo mínimo. Son 800.000 personas, como nos explicaba la Seremi, y de las cuales en la mitad, 400.000, son mujeres. Entre los rubros con más beneficiarios del subsidio destacan comercio, manufactura, construcción y agricultura. El subsidio es aplicable hasta abril del 2025. A continuación en TV5 Noticias, edición resumen, revisamos, como es habitual, el informe del tiempo con datos aportados por la Dirección Meteorológica de Chile, que indica para la jornada de domingo en Linares
nubosidad parcial con temperaturas mínima y máxima probables de 0 y 10 grados. Similar escenario para las ciudades de Parral, Cauquenes y Talca. Recuerden que hay una alerta temprana preventiva por heladas vigente para toda la región del Maule. Y así finaliza nuestra edición resumen de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca junto a nosotros. Recuerde seguirnos a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales. Hasta pronto. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, presentan TV5 Noticias.